¿qué tal? Muy buenas tardes, pues iniciamos ya su noticiero en redes sociales para que nos acompañe hasta las 6 de la tarde y traemos muy buena información como todos los días. Quédese con nosotros. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, y así es, como dice Mari, quédese con nosotros. Hoy en la mañana estuvimos en la inauguración, por fin, después de 10 años, se inauguró el BRT, este compromiso que pues se llevó a cabo por parte de el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, y aunado al apoyo del cabildo, a grupos empresariales y sobre todo al que pudo reintegrarse la confianza de la banca en Banobras para que se pudiera llevar a cabo este proyecto. Pero pues antes de tomar y pasarles un video que editó el ayuntamiento sobre información de este BRT, pues vamos viendo, Mari, ¿qué novedades traes? No traigo novedades, fíjate, vamos a ver el video y luego regresamos. Perfecto, entonces vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que se vivió ahora en la mañana ahí en el pues en la presentación ya de este BRT. Pues vamos primero con el video alusivo a esta presentación del BRT y posteriormente regresamos a comentar algunas cosas. Y hoy Mexicali debe sentirse contento. Hoy Mexicali da un paso muy importante, porque son los usuarios la razón más importante de tener una movilidad que haga que se sientan ellos atendidos, valorados, pero lo más importante, que sientan que es la movilidad la que se presta para hacer sentir a los usuarios que son la razón más fundamental del transporte mexicano. En la suma de los esfuerzos, en la suma de las voluntades, en la suma del deseo de querer que Mexicali avance, nos demostremos que no hay nada que nos pueda detener. Donde también empresarios, cámaras, transportistas, pusimos por... Bueno, pues antes de irnos a las notas y a seguir con el noticiero, pues le vamos a mandar felicitaciones de cumpleaños a... Vamos a esperar que pongan el pastelito, las velas, los tacos. Sandra Cota, cumpleaños el día de hoy, le mandamos un fuerte abrazo, le mandamos a la pastel de lo mejor también. Cristina Pelayo allá en Guadalajara, le mandamos un fuerte abrazo, Cristina, que te la estés pasando súper padre. ¿Dos nomás? Dos. Wow, bueno, comentarles entonces que hoy en la mañana que asistimos a lo del BRT, que por cierto estaba haciendo viento húmedo, bastante húmedo, sofocante, creo que pues los cachanillas estamos más acostumbrados al calor seco que al húmedo, pero así es. Nos tocó que pasar el tren en esos momentos, se tuvo que detener un poquito ahí el inicio del evento porque pues estaba pasando el tren, pero dentro de lo más importante es pues el reconocimiento que hacen los grupos empresariales, los grupos de transportistas a este esfuerzo que se llevó a cabo para que se pudiera por fin ya hacer viable el echar a andar este BRT, que era una inversión multimillonaria, es una inversión que tan solo en esta etapa se invirtieron casi 125 millones de pesos y un total de aproximadamente casi 700 millones en su construcción total. Sí se tuvieron que hacer algunas adecuaciones que, aunque se vieran mínimas, pues implicaban modificar estructuralmente algunas pequeñas zonas, sobre todo donde iban a ser los paraderos, pues se metió fibra óptica, una serie de acciones de infraestructura bastante interesantes que pues llevaron a que esta obra pues estuviera deteniéndose mucho tiempo, pero pues gracias a Dios ya se dio. También pues hicimos un recorrido que, por cierto, si alguien pensaba que iba a inaugurar, a hacer, como dicen luego los pedigueños, ahí arriba del transporte,
pues ya el presidente municipal les ganó, empezó a cantar el cachanilla y recibió ahí su quecharpa de propina, así que es el primero en recibir cantante urbano en transporte urbano. ¿Cantó? Cantó el cachanilla, ahí lo acompañamos algunos, pero pues el único que recibió propina, yo también estiré la mano, pero no alcancé. Pero no, muy suave, lógico, ahí sí me ofusqué un poquito por un comentario un poco, y lo voy a decir, lo voy a repetir, se me hizo muy mediocre el hablar, en el poner el que por qué en vez de subir a la gente y poner a trabajar el BRT, por qué estar desperdiciando el dinero de las personas en que nos dieran una visita guiada en este transporte y que fueran funcionarios. Pues creo que para empezar era una obra que tenía más de 10 años parada. Fue el esfuerzo de empresarios, fue el esfuerzo, el reconocimiento a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, que también le dio continuidad al proyecto. Pero también hay que ver que una inauguración de una obra de esta magnitud, pues no implica el que se esté desperdiciando el dinero. A final de cuentas, el mismo transportista es el que puso sus camiones. Es una atención que se da porque se está generando una nueva fase donde pueden generar e invertir para el beneficio de los ciudadanos. Y el hacer estas críticas tan tontas dentro de una envergadura de un evento de la magnitud del BRT, que viene a darle más viabilidad al transporte, más viabilidad, modernidad, más viabilidad a la zona industrial, a una de las zonas industriales de Mexicali, y también que estaba como invitado ya el representante de Banobras, porque ahí de manera muy corta anunció el presidente municipal que ya se tiene el proyecto para dar marcha al segundo BRT. Esto le tocará poder colgarse la presea en gran medida a Marina del Pilar, si ella le da continuidad y si los elementos con los que ella va a contar para en su acción como presidente, como alcalde, alcaldesa de aquí de la ciudad, tienen todas las facilidades para poder presentarse ante Banobras y terminar de jalar el recurso. Pero ya hay un gran avance, según lo que así muy mediáticamente menciono, porque creo que va a haber una rueda de prensa para anunciar al 100% esto. Y pues la verdad es que fue un recorrido muy ameno, donde se convivió, se terminaron de hacer algunas observaciones importantes acerca de este trayecto. Se hizo la prueba de que los camiones, como muchos años se dijo, era un mito que se quitó, el hecho de que los camiones no cabían. Y la verdad es que caben dos a la vez. Pasó uno a un lado de nosotros a una velocidad distancia considerable y con buena distancia, así que no es problema. Lógico, pues tiene que circular de manera prudente los choferes, pero aquí lo importante es que esta vía, este dinero que estaba ahí abandonado, tirado, ahí sí despilfarrado, gracias al esfuerzo de una serie de factores y también al empeño que puso esta administración en generar ya la obra, pues ya podemos decir que la ciudadanía que lo vaya a utilizar tiene esta muy buena opción. Y aparte que esta obra vino a detonar el hecho de que Mexicali queda bien parado como un municipio factible a la inversión y al proyecto de préstamo por parte de las instituciones crediticias aquí en México. Wow. Eso es lo que se estaba valorando en ese momento. Eso, y hay que decirlo así, es lo que se tenía que presumir y se debía de presumir en el buen sentido de la palabra, porque son las cosas que deben de detonar y hacerse ver
para que la ciudadanía sepa cuándo los gobiernos hacen cosas buenas, así como señalar las cosas que hacen malas. Así es, pues ahora a disfrutar la modernidad y más modernidad que dice que va a traer la alcaldesa Marina del Pilar, pues esperemos que sí le alcance los tiempos y que sí le ajuste el dinero y que sí realice realmente todos los proyectos que trae, porque nadie estamos peleados con el que no se haga en la ciudad, sino pues al contrario, queremos que sea una ciudad bonita, cálida, que abra las puertas a los visitantes y digan qué bonita ciudad fronteriza y no que se ve cochinero por todos lados. Esperemos que ya poco a poco se concienticen, como se concientizó mucho el presidente municipal actual, Gustavo Sánchez, de que sí ha hecho grandes avances en Mexicali, está de plano muy abandonado, pero ahí vamos poco a poco con sus impuestos, con mis impuestos, con lo que se recauda en el municipio, pues vamos avanzando, ¿no? Así es, y fíjate que la gran ventaja que tendrá en su momento Marina del Pilar es que hay proyectos avanzados, ella podrá iniciar también ya pues presentando algunas obras que todavía no le va a alcanzar el tiempo para pues a inaugurar a Gustavo Sánchez. No va a tener el problema de liquidez, según las palabras de Gustavo Sánchez, habrá que ver qué dice Marina cuando llegue, pero pues va a recibir un ayuntamiento completamente diferente. Tan es así que se está cerrando con inauguración de muchas obras. Precisamente ahorita a las 7 de la tarde se va a inaugurar otra obra y aparte se están dando arranques a otras que van a terminar ya en la administración de Marina del Pilar. Y esto habla de que existe y debe de existir esa continuidad y no patear las obras que deja el anterior, porque simplemente no son unas. Grandes errores que le han causado muchos problemas ya a la economía mexicana por pues esta política que muchos consideramos errónea que está aplicando Andrés Manuel López Obrador, de haber cancelado y de cerrar muchos de los proyectos que estaban bien realizados, que les faltaba tal vez administración, que les faltaba combate a la corrupción, cierto, pero de eso a clausurarlos nomás por clausurarlos, pues hay un gran abismo en la diferencia, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ir con unas notas y vamos a regresar con algunos videos de lo del BRT, pero antes de regresar a BRT, comentarles que Baja California está en segundo lugar nacional en creación de empleos durante junio. Los sectores productivos de la política se promocionan de promoción económica de la actual administración logró la generación de 4,765 empleos formales en junio. Hay que recordar que en todo el país se generaron alrededor de 14,000 empleos formales según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto quiere decir que Baja California, tan solo Baja California, aportó la tercera parte de los empleos formales que se generaron el mes pasado en todo el país. Así es. Para que veas la magnitud de lo que está sucediendo en México. Por otro lado, pues la trágica historia de los diputados que ayer ratificaron el hecho de la modificación de la gobernatura de 2 a 5 años, y pues con esto se sigue abriendo las polémicas a nivel nacional. En el Senado se repudia la acción, incluso se habla de criminales de la política, así denostaron a los diputados locales de esta legislatura que se ha caracterizado por venir en un error tras otro error tras otro error, y que a lo mucho considero pudieron, entre comillas, trabajar adecuadamente unos 4 meses de todo el proceso que estuvieron en estos 2 años, casi 3 años ejerciendo el mandato. Así es. Qué lamentable que sea una legislatura tan negra, tan gris, y sobre todo la vergüenza que se van a llevar en hombros y que espero los bajacalifornianos cuando veamos... Espérame, no tienen vergüenza, porque siguen diciendo que es lo que les pidió la ciudadanía, siguen diciendo que pues ellos lo hicieron porque así debería de ser, que es una
¿cómo se llama? Una gubernatura por 6 años, no por 2 años, cuando pues eso ya tenía tiempo, no, dicen 6 ahora. Ah, 6. Cuando esto ya estaba estipulado en la ley ya desde el 94. O sea, lo que hicieron ustedes, diputados, y no 2014. Es precisamente violar la ley. O sea, aquí no hay de la, los ciudadanos, todos sabían porque se estuvo haciendo campaña, ni modo que no que era por 2 años la gobernatura. Todos sabían. Y por ahí desde hay años. unos que ponen sus publicaciones que no, que nadie les pidió opinión de que fuera de 2 años, que él lo votó por 6 años y así, haciéndose tontos. Bueno, es que por sabemos. El estilo. Sabemos cómo se maneja Morena. Tiene personas pagadas que tienen alrededor de 15, 20 diferentes perfiles en las redes sociales y que a través de ellos están mandando este tipo de mensajes. Así o sea, es. La realidad es que no se consultó. Se hicieron los estudios, los balances hace más de 5 años para que esto se modificara, y si no hubiera sido porque está Bonilla buscando esta modificación, si no fuera porque es Bonilla quien está impulsando a través de los medios que él esté aplicando, esto no estuviera sucediendo. Así es. Ahora, no, nadie estábamos exentos de ignorancia respecto a este tema, porque la campaña que se trabajó fue precisamente para 2 años de gobernatura. Y ahora, no, uh-huh. No es que no lo supieran, se quisieron hacer tontos los diputados y hacerle creer a la gente que están con los ciudadanos. No es cierto, señores diputados, es ya una gran vergüenza lo que ustedes hicieron. Y no, la es vergüenza para el pueblo y para nivel nacional, pero a ustedes no les da vergüenza, porque pues como se portaban ayer, no tienen nadita de vergüenza. Así es, y la verdad es que muy lamentable la manera en que hicieron las cosas, triste porque pues su imagen y la de quienes en un momento dado participan con ellos se está viendo pues soslayada. Y sobre todo el hecho de que traicionaron a sus amigos de años, traicionaron a sus compañeros de años, traicionaron al partido que les dio la oportunidad y traicionaron a la ciudadanía. Porque si una persona, cualquiera que haya sido, que no hubiera ganado, que si no hubiera ganado Bonilla, cualquiera de los otros candidatos asegura que ellos iban por un mandato de 2 años. Entonces, si todos dicen eso, aquí hay otra cuestión que tampoco se ha analizado, ¿eh? El hecho es de que puede entrar en otra controversia adicional el hecho de que de repente los presidentes municipales dicen no, que mi man y la legislatura que va a entrar, ¿eh? Porque si abren este boquete que están haciendo abrir ahorita, el día de mañana los presidentes municipales electos pueden decir no, que mi mandato sea el de 3 años y que el que sigue sea de 2. Y los diputados pueden decir lo mismo, aunque exista la reelección para ellos, cosa que no va a existir para el gobernador. Ellos pueden decir no, que mi mandato sea de 3 años, porque no saben si van a ganar dentro de 2. Así es. Y dicen no, mi mandato tiene que ser de 3 años, e inicien pues otro movimiento, y ahora muchísimo más fácil, porque no van a tener que comprar, chantajear o lo que hayan hecho con los actuales diputados, porque van a tener una mayoría absoluta para poder modificar la ley a gusto. Bonilla se va a poder reelegir. Si se le permite hacer esto, Bonilla puede modificar a modo como lo está haciendo ahorita la constitución del estado, para en un momento dado a lo mejor decir me reelijo. Y sí, le puede decir problema. De base y fundamento también a Andrés Manuel López Obrador. Así es. Pero también está el hecho que nadie lo ha dicho ni lo han considerado, pero los diputados y los presidentes municipales que van a entrar pueden decir yo quiero cambiarlo a 3 años. A ver, diputados, ¿qué les parece? Pues aquí podemos hacer un pool y entramos diputados, entramos presidentes municipales y nos cambiamos el plazo a 3 años.
Ahora lo que se ve y lo que se ha dicho toda la vida, que nadie estamos exentos de no saber esta situación, de que pues los políticos, más que por ir a trabajar por el pueblo, pues van a trabajar para llenarse los bolsillos. Eso está más que discutido, porque se ve. Ahora se dice que les ofrecieron $1,000,000, más aparte, pues recibieron el millón, se dice, porque a mí no me consta, no vi que cuando se los dieron, ¿verdad? Pero es, los dice desde todos lados y de todos lados se escucha. Y aparte del $1,000,000 que supuestamente recibieron cada uno de los 21 legisladores, también está el hecho de que, pues sí, te voto la ley, pero pues ocupo trabajo para fulano, mangano, perengano y para peleando mí. Peleando plazas. Entonces, ¿ustedes creen que les importa el pueblo? Claro que no les importa ir a seguir llenándose los bolsillos, porque muchos de los diputados ni siquiera pusieron módulo, muchos de los diputados ni siquiera entregan los apoyos que es para la ciudadanía. O sea, todo ese dinero se lo, disculpe usted, pero se lo clavan. Fíjate que aquí también hay otra cosa que es importante. El hecho es que si está empezando transgrediendo la ley, transgrediendo y modificando las leyes a modo, y dando tanto dinero, si es que realmente se dio esa cantidad o inferior, porque también se habla de que se fueron sobornados regidores en Rosarito, en Ensenada y en Tecate. Así es. Pues imagínate qué tendrá que hacer esta persona o las personas que están involucradas en esto para recuperar lo que le invirtieron ya y lo que quieren ganarle extra. Porque eso está hablando no de una persona que viene buscando hacer el bien por la ciudadanía. Aquel que le invierte mucho dinero a un proyecto es porque está seguro que le va a sacar eso y se lo va a sacar con creces. Así es. Así que aguas, viene fuerte el trabajo. Por otro lado, con respecto al mismo tema, ya les dijimos que el Senado se declaró en contra de esta reforma. Muy dignos los diputados locales le dijeron al Congreso de la Unión que no se metieran en la autonomía del Estado, pero ellos sí andan haciendo exhortos al Congreso de la Unión. Ahora, muy dignos, pero ahora también los senadores dicen que son unas sátrapas, o sea, con otras palabras, pero básicamente les están diciendo que son unas sátrapas a estos diputados. No, y es que ya debe de haber juicio político, ¿eh? Porque pues ellos mismos se colgaron ese artículo. Debe de haber un juicio político para estas y buscar las instancias penales para que también se les busque, si es que existe, darle seguimiento a una posible marca de corrupción. Y si existen los registros o los antecedentes, también Bonilla está implicado. No hay que hacer un lado que Bonilla es el principal actor. Ya ni nada más que los sustituyan de los partidos, sino también que ya no les den trabajo en gobierno ni a sus familiares más allegados, porque pues ahí van aconsejaditos los familiares, ¿verdad? Porque pues lo que haces, pues pones el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, las diputadas que pidieron trabajo para su nieto y sus hijos, ¿cómo le van a decir a su hijo que no, que van a ir a, pero no a robar? Pues si ya les están poniendo el ejemplo. Ahora, pues lamentablemente está sucediendo. Por otro lado, ya ves que llevó una controversia constitucional Gustavo Sánchez y Gastelum a México. Así es. Pues resulta de que como ahorita la Suprema Corte de Justicia está en receso, quedan nada más dos consejeros que fueron los que recibieron esta documentación y son los que dijeron que no procedía. Pero ¿sabes cuál es la característica principal de estos dos consejeros? ¿Cuáles? Son los que acaba de poner Andrés Manuel López Obrador ahí. Entonces, por eso, el alcalde hoy en la entrevista dice, ¿sabes qué? Sabíamos que esto iba a suceder. ¿Por qué? Por el antecedente que se tiene de estas dos personas. Son puestos por Andrés Manuel López Obrador ahí. ¿Qué pasa? Puede haber un contubernio entre Andrés Manuel, Jaime Bonilla y estos dos consejeros, y la refutaron. Van a esperar
tienen hasta 5 días, que es el tiempo en que pueden venir los nuevos, los que son ya realmente de base, los que tienen todo la verdad de lo que es, y habrá que ver qué es lo que deciden. También ya el gobierno del estado está esperando, ahora gobierno del estado, así como en su momento lo declaró Florentini, lo han declarado otras entes nacionales, están esperando a que esto se declare para meter el recurso de inconstitucionalidad, porque esto va más allá del alcance de estos pues pseudodiputados, porque no se puede decir que están hablando por el pueblo. Entonces, pues ahí es donde viene el gran problema que hay. Vamos a ir a un corte y regresamos con algunos videos de esto que hoy sucedió, de lo del BRT, porque pues este tema, la verdad, nos podemos quedar aquí mucho tiempo platicando, ¿no? Así es. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Bueno, pues traemos ahí algunas imágenes. Me gustó mucho el discurso que dio pues el empresario de la zona industrial, y pues creo que espero haberle atinado, porque ahorita traemos algunos detallitos ahí con la imagen en el sistema, pero vamos a ver este video de las palabras, que empezó un poquito tarde este video porque estaba pues ahí haciendo otras anotaciones. Pero algo que llamó mucho la atención es que menciona, para poder traer inversiones a cualquier país, a cualquier estado o cualquier municipio, hay dos factores principales que debe de cuidar el país, el estado y la ciudad que quiera atraer inversiones. La primera, óiganlo bien, es la certeza jurídica de los gobiernos, que amparen que va a haber una certeza a la hora de invertir sus recursos en esa entidad, cosa que se está rompiendo a nivel federal, por eso los grandes problemas que ya está presentando México, y ahorita les voy a dar otro dato. Y la otra es el tema de la infraestructura. Y para el área industrial, esta obra detona uno de los dos factores principales que observa un inversionista a la hora de venir a las diferentes ciudades a buscar puntos donde asentar sus dineros. Vamos viendo este video. Vamos a ver. El transporte va a ser más importante, y muchas ciudades, como ya lo mencionaron, creo que son 12 a nivel México, tienen ese tipo de transporte urbano. Pero quiero irme al corazón del que realmente se beneficia de esto. Hablamos de inversión, pero lo que queremos también es que las empresas que están aquí sean eficientes, que los trabajadores no pierdan el tiempo en el transporte, que lo pierdan si gustan en su casa o en el trabajo, pero no en el transporte ir y venir. Parece que tenemos que ser competidor olímpico para subirnos a los camiones que tenemos ahorita. Tienes que ser corredor de 100 metros planos, tienes que ser brincador de salto de altura y maratonista para aguantar todo el recorrido, ¿no?
Entonces, de veras, felicidades. Quiero nomás mencionar un caso muy específico, que nunca ha quitado el pie del renglón, José Luis Fletes, de Panasonic. Me hablaba todos los meses. Van dos accidentes a la salida del parque industrial. Muchachos y muchachas que vienen a trabajar todos los días corren un peligro enorme al cruzar porque no hay semáforos, no hay semaforización. Te felicito que estuviste tan insistente hasta que hiciera esto. Parece que éramos la ciudad que hacía cola para subirte al camión. Porque si se fijaban, pasaban por aquí y todos estaban en línea. Lo que pasaba es que todos estaban en la sombra del poste de alumbrado para tomar la línea del camión, porque no había un lugar con sombra, ¿no? Entonces, de veras, muchas felicidades por esto que se logró. No quiero dejar de mencionar y agradecer por los 20,000 trabajadores que en esta zona trabajan en esta comunidad. Son casi 120 fábricas, de las cuales el 80% están localizadas en este corredor. De parte de todos ellos, muchísimas gracias. Y me quedo nomás con el cierre de decirle, alcalde, además de felicidades, que se cumplió, porque cuando nos juntamos al principio de la administración, fue un compromiso acabar esto, y felicidades porque se cumplió. Este y muchos otros. Ha sido una excelente administración en beneficio de aquellos que trabajan todos los días en este corredor. Muchísimas gracias. Y como empresarios, nos quedamos con el compromiso de continuar las otras líneas que hacen falta. Este es un gran paso en el camino correcto. No es el fin, pero es un gran inicio que hacemos. Muchísimas gracias y felicidades a todos los que participaron. Bueno, también por cuestiones logísticas, el representante de Banobras no llegaba en ese momento. Entonces, cuando se terminó el recorrido, tuvimos allí una entrevista con él y también otra ya directamente con el alcalde sobre la situación que se suscitó con esto de los consejeros allá en México, que pues dieron marcha atrás a la controversia constitucional que habían presentado el lunes el alcalde de Mexicali y el viernes el alcalde de Tijuana. Vamos viendo estos videos. Nosotros esta mañana nuestro presidente municipal del 22 Ayuntamiento de Mexicali, el licenciado Gustavo. Bueno, nada más decirles, ya hace un momento en la ceremonia nos acompaña don Francisco Quiñones. Él es alto funcionario de Banobras, es una persona que conoce mucho el tema de la Expo Mexicali porque tiene muchos años ahí y le tocó vivir todo el proceso de construcción y hoy finalmente puesta en funcionamiento. Yo le quiero agradecer al señor Quiñones y le he pedido que le lleve el agradecimiento al actual director de Banobras y al presidente de la República, López Obrador, por haber confiado finalmente en Mexicali, al igual gobierno federal anterior. En fin, pasaron 10 años para que esta obra finalmente quedara lista. Hoy empieza el funcionamiento. Yo que llevo la palabra con el funcionario de Banobras. Bueno, la verdad sí, nos llevó un poco de tiempo poder concretar esta iniciativa, pero en lo personal y en términos institucionales también, que ya lleguemos a esta etapa para el inicio de operaciones y para los apoyos que en alguna medida vengan después para poder integrar bien la red en toda la ciudad de Mexicali, que pueda modernizar el transporte público y de esta manera se vea beneficiada la población con su servicio, como decía hace rato, eficiente, seguro, asequible a su bolsillo. No está de menos, está comentar que parte fundamental de este proyecto es la forma de la iniciativa privada participa con inversiones, los permisionarios ya utilizados que ya adquirieron la flota y el sistema de recaudo. Es importante tenerlos en cuenta, así como a la sociedad civil, evidentemente. Y quiero decirlo a todos los partidos funcionarios municipales y a varias administraciones que participaron con obras, con el Fondo Nacional de Infraestructura, en tratar de
hace rato, cuando vemos la voluntad, del nuevo alcalde que viste para ya terminar esto, la voluntad de todos los que han participado, incluida la sociedad civil, evidentemente, el entusiasmo de tratar de hacer las cosas bien, en beneficio de ofrecer un servicio público, ya lo repetía yo, eficiente, eficaz, seguro, asequible, y promover la inversión privada es lo que nosotros, sin lugar a dudas, al nombre de la ley de Yucatán, van a seguir apoyando estas iniciativas, atendiendo y apoyando estas iniciativas de lo que puede ser las propuestas para esta red integral por la próxima. Pero sí agradecerte que esa voluntad fue particular para destrabar un asunto que no vale la pena ahorita platicar de todas las vicisitudes que tuvimos para poder echarlo adelante. Ya estamos aquí, ya desde el final y vamos. ¿Perdón? Bueno, nosotros sí, se puede hacer ya la gestión, evidentemente necesitamos nosotros todos los estudios. A través del Senado por Tijuana y Mexicali, me gustaría saber su opinión con respecto a esta situación. Bueno, decirles, amigos, que en el tema de la controversia que presentamos ante la Suprema Corte, a nuestro juicio está total y debidamente sustentada. Esto de las admisiones, los que son abogados me van a entender, es muy normal, es muy normal. Para acabar rápido, dentro del transcurso que teníamos de este esfuerzo que estamos haciendo en la Corte, teníamos prevista esta posibilidad. Por eso ya estaremos presentando el recurso de reclamación. El recurso de reclamación va y conoce de él el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es donde normalmente en cualquier controversia se terminan admitiendo las mismas. Así que esto apenas está empezando. Una vez que también se pueda publicar, viene otra oportunidad. Así que la defensa jurídica por restablecer el Estado de Derecho que yo como alcalde estoy dispuesto a dar, apenas estoy empezando y esto va para largo. Ya no necesita reclamar porque aquí lo que le está diciendo no está publicada. Hasta entonces podría... El recurso de reclamación se va a presentar y se los puedo asegurar, se va a admitir. Se presenta antes. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que nos permite examinar. Yo no tengo por qué esperar ahí por la justicia. Si fuera el caso, igual regreso, no tengo problema. Pero yo no voy a dejar de defender el Estado de Derecho contra los mexicanos. ¿Tiene plazo para entregar ese recurso? 5 días. Ya está listo, para acabar rápido. No leo todo. También, alcalde, pues opinión respecto a esta sesión también controvertida ayer que se realiza desde el Congreso del Estado. Bueno, yo lamento mucho que las sesiones de Congreso se hagan de esa manera. Yo fui diputado, ustedes lo saben, en la anterior legislatura y nunca tuvimos la necesidad de salir corriendo a otras partes a hacer sesiones de Congreso, ¿verdad? Yo lamento que se hagan esas circunstancias. Deben afrontarse las consecuencias y las decisiones que se toman, pero bueno, habrá que esperar que pase. Justamente quien recibe el recurso, el ministro, es el ministro de la Carranca. No, yo no quiero pensar eso. La Corte se compone de muchos ministros y estoy seguro que se va a impartir la justicia. Gracias, amigo. Bueno, pues ya estamos de regreso y ya para finalizar, porque pues como ven el tema es bastante álgido y tiene bastantes vertientes que seguir analizando. Vamos a dar unas notas nacionales. No sé si tengas algo que quieras comentar antes, Mari. Bueno, pues mandarle saludos a José Luis de Luna, también a Adolfo Salazar allá en Cuervos, a Rubén Bedoya y a Raúl Barrera. Bueno, pues rápidamente nos vamos a ir porque se nos agota el tiempo. Andrés Manuel López Obrador convocó al Fondo Monetario Internacional a debatir, a ver si es lo mismo crecimiento que desarrollo. Luego de que el Fondo Monetario Internacional bajara el pronóstico para México al 0.9%, el cual se empeña todavía Andrés Manuel en estos momentos a decir que él va a subir del 2.0%. por ciento el pronóstico de crecimiento, el presidente dijo que estos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México. De una vez adelanto y convoco a los del FMI, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo. Los tecnócratas
progres dicen crecimiento, pero no, es desarrollo, dijo durante su conferencia mañanera. Pues a lo mejor quien necesita saber los conceptos bien es él, porque no puedes desligar una cosa de otra, ¿no? Así es. O sea, no puedes tener desarrollo si no existe el crecimiento. Puede haber crecimiento sin desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento. ¿Qué cosas, no? Ligado, ¿no? En fin, critica Muñoz Ledo la actividad entreguista de López Obrador con Trump. El diputado Porfirio Muñoz Ledo criticó la política migratoria que el gobierno de Andrés Manuel aplica en contra de los ciudadanos extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos de manera irregular. O sea, hay que proteger la irregularidad, es lo que está diciendo Muñoz Ledo. Digo, no estoy de acuerdo en que México esté utilizando sus recursos para detener la migración, y mucho menos estoy de acuerdo en que esté utilizando el recurso de los mexicanos para tratar de fomentar el desarrollo en otros países que no está fomentando en su propio país. Pero de eso a que esté mal en cuanto a que debe permitir que de manera ilegal ingresen. Fíjense, el concepto principal es que son personas que están ingresando de manera ilegal a nuestro país. Y por un lado estamos permitiendo la ilegalidad en la migración, estamos permitiendo la ilegalidad en el tráfico, estamos, y todo esto redunda en un sinnúmero de factores que todos caen en algo muy repudiado, según él, por él. Estoy hablando de Andrés Manuel, la corrupción. Así es. Qué lamentable, ¿no? Por otro lado, el 61.7% de los mexicanos desaprueban a AMLO. ¿Y saben quién hizo esta consulta? ¿Quién? Mitofsky. Mitofsky, que ha sido el gran estandarte, o fue el gran estandarte de Andrés Manuel cuando sus campañas. Ha caído. Y pues es desaprobación total, como quien dice, a las políticas que está ejerciendo. Por otro lado, la Comisión Permanente del Senado de la República debate sobre la ley Bonilla. Los senadores calificaron como delincuentes a diputados panistas de Baja California que avalaron la reforma para ampliar el gobierno de Jaime Bonilla. A ver, tan delincuentes son los diputados como el que está haciendo las cosas para que los diputados hagan eso. Así es. Porque nadie dice que Bonilla también es un delincuente en ese aspecto. Digo, el antecedente lo trae desde cuando lo del béisbol, ¿no? Así es. Pero pues, en fin, que aparte creo que le están cargando todas las pulgas a los panistas, cuando ahí quienes iniciaron todo, bueno, que el inicialista de todo esto tiene un nombre, Jaime Bonilla. Y de ahí se descarga en otros dos participantes, diputados de Morena. El principal va a ser el nuevo secretario de Educación, Catalino Zavala, que viene de ser diputado de otros tantos partidos, así como Molina. Así es. Y de ahí baja al PT, baja a Encuentro Social o Transformemos, como se llame o como le vayan a poner luego. Y empieza luego a peñar en el PRI y en el PAN y en MC. No así, porque no sabemos cuál realmente fue la situación que prevaleció con el partido de Baja California, con Jorge Eugenio Núñez, que no se presentó. Él ni siquiera estuvo en toda la sesión, en la primera, en la del 8 de julio. Tampoco la de ayer. Y tampoco estuvo en la de ayer. Así es. Habrá quienes digan, pues no fue porque no quiso formar parte, pero pues eso ya más bien es cobardía, ¿no? Así es. Cobardía de no ir y dar su postura. Como que siempre se ha mostrado en ese aspecto, ¿no? Muy gritón en los pasillos, pero a la hora de realmente hacer algo, a los demás, pero a la hora de que realmente se le ocupa su voto en contra, si es que iba a ser en contra. Así es. Pues el señor, le falta una cartera de bachoco para ir a presentarse. Pues esa clase de diputados no son los que ocupamos. O se fajan, porque digo, estos canijos no tuvieron una cartera, tuvieron una caja de bachoco para sentarse y decir, ¿sabes qué? Vamos
al cambio, aún con todas las consecuencias que están viviendo ahorita. Y también están los que se presentaron y por orden del partido se retiraron. Pero se presentaron, estuvieron en la sesión. Fue una estrategia de su partido político para saber quiénes los iban a traicionar, porque ya tenían el antecedente, pero eso no quiere decir que no se presentaron. Sin embargo, Jorge Eugenio Núñez le faltó su carterita de Bachoco para ir a sentarse y decir, estoy en contra. Ya lo que se queje después es puro protagonismo barato. Por otro lado, pues se dan denuncias de corrupción en Pemex. ¡Qué bárbaro! El esposo de Rocío Nale solicita dinero a cambio de contratos. En cartas a la redacción de Plumas Libres, que es de donde sale esta nota, se denuncia que la corrupción en Pemex desde la llegada de Rocío Nale a la Secretaría de Energía y del agrónomo Octavio Romero Oropesa, que cobra como director. Empleados de la dependencia denuncian que continúa la corrupción, pues los que llegaron mantienen operando a una parte de la red del pasado y los nuevos ya hasta piden dinero para todo. Hay una carta dirigida al ingeniero Romero Oropesa y la licenciada Núñez López, y donde dice, me atrevo a dirigirme a ustedes dado que entiendo sus intenciones de cambiar las cosas, no solo del abandono en que se encuentran las instalaciones de nuestro querido Pemex, sino también de las distintas formas en que ocurre la corrupción dentro de la institución. Esa es la entrada. Y pues una noticia de gran impacto en Michoacán. Se cae, se desploma, habrá que ver qué dicen las investigaciones. Ya ven que con Moreno Valle y su esposa, la que había sido ya electa gobernadora, o ya era gobernadora del estado de Puebla, pues se descubrió que fue un asesinato, que no fueron fallas del helicóptero, que se mandó matar a estos personajes, y hay que ver quiénes fueron. Y pues mientras no se diga, el principal sospechoso de esto es el que va a ser el siguiente gobernador de Puebla. Ese es el principal sospechoso. Qué grave, ¿no? Porque a él mismo se le salió la palabra clave en su declaración cuando ocurrió el incidente. Y él, en esa palabra, automáticamente aceptó que había sido un crimen de Estado. Bueno, en este caso el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán cayó cerca de Villa Madero en Michoacán. Este helicóptero trasladaba al secretario de Seguridad Pública Martín Godoy Castro y al director del Seguro Popular Germán Ortega Silva. La información del desplome se ha confirmado por el gobierno de Michoacán. Pues con esto cerramos hoy el noticiero. ¿Alguna observación, algo, Mari? No, pues nos vemos el día de mañana. Que descanse y que pase una excelente tarde. Bye bye. Entre amigos.